Esta es la papa, ¿cómo se llamaba esta? Los nidos de papa. Compadre. Los nidos de papa. Así es. Excelente. Ponemos las papitas. Todo esto obviamente lo estamos montando, sí, pensando en que la gente va a ir, sí, a agarrar, ¿no? No es. Pero miren, son los 5 pedazos, no se desperdició absolutamente nada de la papa. Ahí está, compadre. Aprovechó todo. Bueno, de aquel lado. Muy bien, esto se sirve así. Sí, que la gente está desesperada porque no ha salido la carne. Usted empieza a servir esto y van a empezar. Para que empiecen. Vamos, sí, vamos a checar cómo va la carne, mi recta. Ya tiene su tiempo que le dimos ahí, 15 de un lado, 15, sí, del otro. Ya está, se está quemando, empezando a quemar la, muy bien, la tela. Sí. ¿De eso se trata o no? Sí, 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 no pasa nada, no pasa nada. Lo importante esto es que le dé el calor, que le llegue bien el calor para que se empiece a cocinar, porque si no, pues no se va a cocinar, ¿no? Entonces hay que dejar que le empiece a dar el calor, no vayan a tener miedo de que, ay, se está quemando la tela, no pasa nada. Lo que queremos hacer con esto es arrebatar la carne. Eso es lo que vamos a tratar de lograr. Entonces vamos a quitarle ahora sí la tela, ten cuidado porque está caliente, si quieres, sí, esto yo lo hago. Creo que acá tenía unas tijeras, más fácil. Dale, mijo, andas batallando porque quiere, mijo. Ah, esto es bien, mira, fácil. Usted nunca ha quitado el yeso a una persona, es igual. Haz de cuenta. Haz de cuenta, así es. Vamos a abrir. Obviamente, les digo, va a estar todavía un poco cruda la carne. Bueno, sí, no poca cruda, del centro va a estar muy cruda. Sí. La vamos a terminar en la parrilla. Aquí lo único que queríamos hacer, mi recta, era irle dando un poco de cocción y que vaya agarrando sabor a carbón nuestra carne. ¿Ok? No está caliente, compadre. Pues yo fui tortillero, mijo. A ver, dale. Las, dale, tortillas recién salidas. Ten cuidado, no lo vayas a agarrar un pedazo de carbón, no, y para no, qué quieres. No, no, no. Mira, no va. Híjole, es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, sí, que vaya agarrando calorcito. Y así va directo al comal. No, si este está, al asador. Ahí te voy. Si puedes, te ayudo mejor. Mira, vamos a dejarlo caer aquí. Sí. Ahora sí, ya ese exceso de sal no nos ¿esto funciona. ¿Esto ya es basura? Eso sí, ya lo echamos, sí, a la basura. Pero hay que esperar que se seque para que no vaya a prender el bote de basura. Exactamente. Muy bien. Y ahora sí, véngase para acá. Le vamos a dar una última sellada. Aquí. Mira. Que se arrebate a fuego directo. Mira. ¿Te presto el guante? No. Ahí está. Échale, compadre. Le volteamos. Ahí está. Todo tuyo, amigo. Todo tuyo. Está. Sírvase con la cuchara grande. Mira nomás. Qué bonito es lo bonito. Se ve bien, ¿no? Sí. Vamos bien con esto. Déjame darle una limpiada a la tabla que quedó toda llena de carbón. Y vamos a seguir con nuestra receta. Ahí te va. Muy bien. A ver. Porque ante todo la limpieza. Así porque... es, no, es que se empiezan a mezclar los sabores también. Por eso es importante empezar limpiar bien la tabla, para que no se nos meta la tableta. Mira nomás, mi recta. Esto se ve hermoso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo sabe. Vamos a probar. La verdad, aquí mi utilero de lujo y mi camarógrafo, mi George, el productor, ya estamos esperando, mi Chochue también, el Caleb. La verdad, huele riquísimo. Hoy aprendí algo que en mi vida sabía y... téngalo por seguro que en la próxima carne asada lo voy a hacer. Nos manda foto. Sí. Y la raza que lo hace allá en casa, sí, también que nos más o menos foto. ¿De cuánto estamos hablando de estos dos pedacitos? Así más o menos. ¿En lana? Sí, sí. No es, fíjate que aproximadamente... ¿Unos 400 o no? No, unos 500 pesos. ¿500 por los dos? Por los dos. ¿Y estamos hablando que comemos que unas 5 gentes? Sí, unas 5 o 6 personas. Ya con guarniciones y todo. Ya con guarniciones y todo. Así es, muy bien. Fíjate, entonces... en lo que se cocina también nuestros cowboy, vamos a ir montando nuestras chuletas, que estas, sí, así nada más también las vamos a montar en una tablita, sí, igual para que la gente vaya y se sirva a la mesa, ¿no? Entonces ya tenemos... tres guarniciones. Ah, no, dos guarniciones y este es el entre, ¿verdad? El entre. Ahora, esto es después de... esto ya es el cierre para... hablando de comer, ¿verdad? Exactamente. Sí, ¿verdad? Ese ya es el postre. Okay. Este viene siendo el postre y fíjate, también de una vez vamos a empezar a terminarlo y para darle su tiempo a la carne. ¿Okay? Muy bien. Aquí tenemos, mi recta, que ya está lista la piña, sí, ya se cocinó bien, fíjate, ya esto está bien, que se vea que la parrillamos, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerla aquí en un comalito. Este comalito está caliente. Está calientito, así es. Así debe ser para que lo mantenga caliente. Exactamente. Entonces quiere decir que la piña se come caliente, no fría. Exactamente. Sí, así debe ser, muy bien. Vamos a agregarle un poquito de miel. ¿Miel de? Miel de abeja, mira. Miel de abeja.
Esto debería de ser entre cada capa. Ahorita a mí me faltó ponerle en la de la ¿tipo de como los hockeys o qué? Así es. Ajá. Sí. Muy bien. Está. Vamos a ponerle échale. Un poquito de miel ahí en medio. Ahí está. La combinación de la miel con lo caliente de volada empieza a aventar el olor. Es una... Huele bien, ¿verdad? ¿Cómo les explico? Es un olor muy bonito de la piña. Oh, la canela que le agregamos. La canela, también, eso también le da otro toque. Muy bien. Vamos a dejar esto así. Y te falta uno aquí, amigo. Te falta uno. De una vez, ¿verdad? Sí, pues de una vez para que se vea bonito. Mira nomás. Ahí está. Eso es lo bonito. Ahí está nuestra... Nuestra piña, okay. Vamos a agregar el coñac, ¿te acuerdas que dijimos que, sí, que le íbamos a poner un poco de coñac? Ah, el coñac no va arriba entonces. No, el coñac ya nada más es para aromatizar y le da un toquecito ahí diferente a nuestra piña, para que le dé un sabor más agradable. Vamos a agregar un poquito más. Esto tiene que estar caliente, ¿ok? Así. Y vamos a ver si, ahí está. Eso era lo que quería. ¡No lo puedo creer! ¡Híjole! ¡No! ¡Este lo voy a hacer! Lo vamos a dejar ahí que se flamee para que agarre sabor. ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿Cuánto tiempo? Nada más que se termine de flamear, solito nos indica que ya se apaga y está listo. Muy bien. Ahora sí, ya que se flameó mi recta, lo retiramos de la lumbre y ahora sí, pues para poderlo comer, ¿verdad? Vamos a poner este aquí. Se puede poner así en el... Sí, no pasa nada, si no lo mando a hacer otra. Tú estás aquí en la casa, no pasa nada. Ah, bueno, muy bien. No pasa nada. Excelente. Fíjate, vamos a voltear los cowboys, fíjate cómo se marcó. Oye, también. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? ¿Qué? Que no sé por cuál empezar. No sé cuál voy a comer más. Ahorita. Todos tenemos un tope para llenar y no sé a cuál le voy a dedicar más tiempo porque esto se ve hermosísimo, se ve riquísimo. Y espero que la raza haya aprendido ahí en la casa a elaborar estas cosas, porque esto te da otro toque. Claro. Fuera de lo que es la carne asada, para variarle ahí, si tú te juntas con amistades, no sé, a lo mejor hablar de política, hablar de religión, hablar de fútbol, de lo que sea. Esto, no, hombre, cállate. Claro, sí, totalmente diferente, mi recta. Fíjate, ahorita... Espérame, una pregunta, matona. A ver. Esta es cara, esta pregunta. ¿Con cubiertos o sin cubiertos? Pues ya, ahora sí que... como te raza. Guste más, sí, como les guste más, directa. Fíjate, voy a terminar ahorita aquí de preparar los cowboys, pero antes de terminar, necesito que me digas dónde te encontramos, tus redes sociales y todo ese rollo, mi recta. Pues mi Facebook, es el fanpage, es el Recta, para toda la raza grande que quiera de colecciones y todo eso, Recta Retro es mi Facebook, ahí van a encontrar... Todas las antigüedades, okay. Y mi Twitter, pues igual arroba el Recta. Y por supuesto, los domingos aquí en este canal, en Proyéctese, para que no se pierda el programa de Proyectes donde va la raza ahí a proyectarse y a ganar ropa y todas esas cosas. Pues gracias, mi Recta. Ahí está el pendiente de la gente de tus redes sociales. Y bueno, ya estamos ahora sí listos para terminar todos los platillos del día de hoy, compadre. No, ya está, Tony. Gracias a ti por invitarme y a la producción, la verdad. Qué chido. Ya estoy puesto para la siguiente. Para la próxima. Ya que le den vuelta a todos, cuente conmigo. Muchísimas gracias. Sí, el hongo ese, ¿para qué es? Vamos a terminar ya ahora sí, mi recta. Fíjate, ahorita hice una reducción de vino tinto para complementar nuestro cowboy. Ajá. ¿Cómo preparé esto? Agregamos un poco de azúcar aquí en el sartén y vamos a agregar el vino tinto. Ahí lo vamos a dejar que reduzca y hasta que tenga una consistencia como caramelo. Ajá. Un poquito antes de que llegue a ser totalmente un caramelo y listo. Okay. Ahorita lo que voy a hacer con los champiñones es agregarlos a la reducción de vino tinto. Muy bien. Okay. Esto lo vamos a hacer a fuego directo sobre la parrilla para que se empiece a caramelizar el azúcar. Porque si lo dejamos a temperatura muy baja, nunca se va a caramelizar el azúcar. Entonces sí tiene que ser temperatura alta. Okay. Esto lo vamos a agregar aquí. Nada más. Nuestros honguitos. Aquí, ahí está, con eso es más que suficiente. Nada, y ahora, amigo, vamos a mezclar aquí, nada más para que se integre muy bien. Te digo, aquí esto lo único que es vino tinto, azúcar y los champiñones. ¿Y el mole ese qué? Este mole, ahorita lo preparé, compadre. No, fíjate, voy a sacar ahora sí los cowboy, déjame, le doy una limpiada aquí. Siempre, recta, que cocinemos cortes de este tamaño o cualquier tipo de corte, una pulgada, dos pulgadas, pulgada y media,
los sacamos y los dejamos reposar de perdido unos 10 minutos. ¿Ah, sí? Sí, el reposo es para que los jugos vuelvan a acomodarse y obtengamos una carne más jugosa, porque si lo saco y de volada lo corto, sí, se va a desjugar todo. Entonces, okay, hay que dejar que se vuelvan a poner los juguitos, acomodarse. Este chocolate es chocolate. Este nada más es para terminar la piña. ¿Es chocolate? Chocolatito, así es. Vamos a ¿cómo le hiciste ese? No, este no, nada más es cualquier barra de chocolate que les guste. Ahí derretida ya. La derretimos, sí. En un comalito calientito. Para terminar la piña nada más. Okay, si quieren, pueden agregar así encima un poquito de coco rallado. Pero la mera verdad, ahorita la probé así y sin chocolate, así está mero, bien bañadote. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quiere dejarlo unos 10 minutos? Sí. En casa lo dejan reposar. Ahorita nosotros, sí, bueno, lo tenemos que hacer un poquito más rápido. Entonces, sí, ya lo vamos a cortar. Vamos a cortar este que está un poquito más cocidito. Vamos a quitarle primero pues la partecita esta del hueso. Ajá. El huesito lo vamos a dejar de adorno. Lo vamos a dejar aquí. Y este ya lo iba a agarrar porque... Ya le voy a agarrar, ya, sí. Este lo vamos a cortar así, mi recta. ¿Es buen color ese que tiene? Está así perfecto, ¿sí? Sí, sí, tiene muy buen color. Ahorita lo vas a probar, vas a ver que va a quedar muy sabroso nuestro cowboy. Mira, tenemos un término... ¿Medio? ¿O tres cuartos? Un pasadito de medio, sí, pasadito de medio. Casi llegando a tres cuartos. Pero si alguien, mira, lo quiere más quemadito, ¿se puede? Lo dejamos, claro que sí. Sí, se puede, sí. Sí, lo dejamos más tiempo nada más. Lo único que sí les recomiendo, recta, es que no coman carne ya bien cocida. Tres cuartos, término medio. ¿Por qué, ya, amigo? Bien cocida no. ¿Por qué? Porque ya cuando está bien cocida la carne recta ya pierde todas sus propiedades. ¿Ah, sí? Entonces lo más interesante cuando compras un corte de carne y para aprovecharla al máximo, pues es aprovecharla de esa manera, ¿no? Comerla a término medio. A lo mejor me voy a dar muy mal con la pregunta que voy a hacer, pero esto se come con tortilla, ¿verdad? Claro, compadre. Sí, no, sí, puedes. ¿Verdad? Claro, como que, taco. Como lo podemos taquear, podemos, ¿sí?, comerla. ¿O cuál, sí, es la mejor manera de comer esto? Fíjate que un corte fino como este, sí, por así decirlo, está caracterizado como un corte fino. Sí. De preferencia, así nomás, la carnita, para, sí, que degustes, sí, bien el sabor sin de la carne. Y sin nada. Pero si a ti te gusta con tortilla, pues tú cómetelo, sí, con tortilla. Sí, pues somos, no, mexicanos, amigos. Sí, somos, sí, las mejores tortillas son de aquí del norte, entonces... Exactamente. Pero bueno, los que tiran chombo, pues cada quien se lo come como quiera. Es cuestión de gustos, compadre. ¿Con ese está bien o ponemos el otro de una vez ahí? Mira, pues para la televisión vámonos con este, ese me lo llevo para mi casa, no te preocupes, no pasa nada. Sí, ya está. Mira, te vamos a poner al final esta reducción que te dije, sí, de hongos, vino tinto, todavía para aportarle un poquito más de sabor, mira. Sí. ¿Por qué? Porque te recuerdo que pues a este, acuérdate, sí, que le pusimos vino tinto, que cuando lo envolvimos... Le agregamos esto es nice, el vino. Esto es nice. Un poquito nice. Sí, esto es nice. Esto no se ve en mi casa. Yo soy de costilla cargada. Pero está muy fácil, recta. La verdad que... Sí, ¿no? Le recomiendo a la gente que nos está viendo que lo prepare. Digo, sí, de vez en cuando podemos gastar un poquito más. Un aniversario, exacto, o algo de que... Una fiestecita que teníamos por ahí. Nomás. Gastamos un poquito más. Y ahora sí, compadre. Por favor, lo que gustes. Bueno, no, el postre pues, ya lo probaste. Sí, sí. El postre, no, ya lo probaste. Mira, pues déjame, pues, vámonos con... Carnita, chuleta, sí, lo que tú quieras, compadre. Y como tú quieras. Ya, me quitaste los tenedores, pero... Acá, ahí va, aquí está. Pues soy ahí del está, pueblo, yo, mijo, soy del pueblo. No, tú con la mano, compadre, no pasa nada, tú pruébale. Déjame, sí, ver. Espérame. ¿Sí te gusta a ti la carne en ese término? ¿O eres de los que les gusta bien cocida? Pues ya me dijiste que no es mejor sangrita, así. No, así mero, mijo, así mero. Dale, compadre. Ahí está. Vamos a probar. Si acaso le llega a faltar un poquito de sal, le agregamos. No. Así está excelente, mijo. Y otra cosa. Si no quieren que el corte quede muy dulce, bueno, igual hacen una salsita picosa de habanero y se la pueden agregar también, mi raza. Entonces, ahí quedó el programa el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Muchísimas gracias, mi recta. Hombre, gracias. Nos vemos en otro programa, gracias, si Dios quiere. Y ahí saludos para todos y gracias por aguantarme ahí aquí toda la hora. Pero la verdad, esto vale la pena. Este vato es otra cosa. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, raza. Recuerden agregarnos a Instagram, Facebook, Chef Pa' la Raza y La Parrilla del Fuego. Cuídense mucho. Está caliente. Hey.